battle. Fight, Gatling, Inkling. Yeah.
battle. Fight! Down on the Inkling Link! Battle! Inkling!
Your skills were remarkable. Ah!
¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, eso estuvo riquísimo! ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Mire, mire, Mil, todo hypeado! ¡A la madre! ¡Sí, no más! ¡Oh, Dios mío! Y un juego para Emil y DX. Eso estuvo cabrón. Muy cabrón. Oh, Dios mío. Escucho baneos de Final y Smashville. Vamos a ver. Mención honorífica para Emil, por favor, eso tiene que estar en un clip. Tengo que ir a Twitch y hacer un clip de todo ese pinche comeback. Vamos. Vamos a ver si los yapsitos van a conseguir hachazos ahí con Diegón y Emil. Bueno, primer nerf, jab, excelente, buen forwarder, pero es cubierto por su compañero. Uy, Emil sale offstage, tiene salto todavía, regresa sin problemas. Ahí Mane haciendo sus combos de Nera Backer. Y Diego tratando de defender a su compañero, sigue, lo ayuda, pero sí recibe un poquito de daño por... Uy, el escudo llora, el chícharo bautizado por el buen Moon. El chicharito del escudo, porque queda una cosita. Y entonces, bueno, buen nerf, buenos jabs, excelentes jabs para salir de esa situación por parte de Ova, buscando el upper. Muy buen follow up por parte de Mane, siguiendo después del air dodge de su enemigo. Muy buen backer, backer como respuesta, sin problemas. Qué bonitos parries por parte de Emilia. Emilia es lanzado fuera de stage. Y el combo de backthrow a upper se asegura la primera stock de Diegón, buscando ahí el asesinato con el hachazo, pero no lo consigue. Y los jabs, la jabs a Open Smash y lo hacen. Dios mío, esos jabsitos a Open Smash están demasiado pes en este juego, deberían estar baneados. Buen escudo. ¿Qué? Los dos se murieron, no vi exactamente cómo se murieron por estar viendo a Diego ni a Over. Pero interesante trade, ahora digamos que están un poquito even. Y Ganon está gordo, está en even. Jabs, excelente forma de cubrir a su compañero para ejecutar por completo los rapid jabs. Buen forward. Incluso su compañero lo daña un poco, pero Emil defiende ahí, no deja que vayan por Diegón. Diegón se defiende sin problemas, puede regresar al stage y sigue tanqueando, porque 106 de daño aún es suficiente para que no lo maten. Muy buen down B y el forward throw lanza a Diegón off stage. Emil apaga a su compañero. Ova aprovecha la situación y le pega un dash attack. Emil casi se lleva el stock de su compañero con un forward, con un up smash. Y... ¡Ay, ay, shield break! ¡Shield break! ¡Dios mío! ¡Doria! ¡Oh! ¡Deliciosura! Y Ova le dice: señor de la oscuridad, ve fuera de aquí, yo el... sucesor o antecesor del héroe del tiempo te manda al demonio. Y regresan, vamos, Diego ha sido un 2 contra 1, peligroso. Ova, excelente cacheo ahí con el upper, buscando Emil, regresando de forma muy segura hasta abajo porque su recuperación se lo permite Diego. ¿Será que llegue? No llegó Diego. Y ahora, ok, Emil, ¿será que se vuelve a aventar otro combat de dioses como el que vimos hace un momento? ¡Oh, Dios mío! Casi le pega otro backer, pero Ova responde muy bien con un up B. Y entonces Emil está en edge situation, no problemas, es cachado por los jabs. Bombita contra bombita, bombita se la lanza y le pega a Mane. Situación peligrosa, 2 contra 1. Y se pasa detrás de su enemigo. ¿Qué? Emil está evadiendo los hitboxes como si fuera... pues un calamar en el agua, en la tinta, un calamar en la tinta, busca, uy, por un momento pensé que iba a utilizar su OB para lanzar afuera a Ova con su hitbox, pero creo que Emil reconoció que es una situación demasiado complicada para él y el Nera Upper
consigue el juego y hace que Mane y Oba ganen este torneo de doubles. Ganadores, Mane y Oba. A ver, señores, sonrían a la cámara, por favor. Eso. 3-1.